La ciudad escondida, con Clara Tauces. Hola, bienvenidos un día más a la ciudad escondida. Hoy me encuentro en un lugar emblemático en el centro de Madrid, que es el Palacio Linares, hoy también llamado actualmente Casa de América. Está justo detrás. Es uno de los lugares con fama además misteriosos de Madrid desde hace ya varias décadas. ¿Queréis conocer su historia? ¿Queréis saber si realmente aquí hubo fantasmas o hubo algo extraordinario? Pues esto es lo que vamos a intentar contar hoy, un trozo de leyenda, que no se sabe si era cierta, y un trozo de verdad. Todo esto lo vamos a contar hoy en la ciudad escondida. Estamos en el corazón de Madrid. Justamente tenemos ahí el Banco de España, tenemos la diosa Cibeles que preside la plaza, que da su nombre, y un poquito más a nuestra izquierda está el edificio de Correos, el antiguo edificio de Correos, y el Palacio de Linares está justamente detrás de mí. Pues este entorno, pese a ser conocidísimo, no se pone de moda hasta finales de mayo del año 1990, cuando de repente se publican unas supuestas psicofonías grabadas en el interior de este palacio, que estaba en aquel momento totalmente en ruinas. Prácticamente no había, bueno, no había luz eléctrica, por supuesto no vivía nadie en el interior, y pese a estar en un sitio de paso y muy céntrico, nadie sabía exactamente qué era ese edificio. ¿Y qué era realmente? Pues era el antiguo Palacio de los Marqueses de Linares. La historia, como digo, comienza con la difusión de esas psicofonías que resultaron ser falsas, pero que armaron tal revuelo que salieron hasta en el New York Times. Hubo información muy abundante, yo tengo informes publicados en diferentes publicaciones, no solo de España, también del extranjero, que ocupan más de un centenar de artículos publicados sobre este lugar. Realmente las psicofonías, sabemos que eran demasiado claras, eran unas psicofonías que aludían a un nombre, Raimunda, también hablaban de mamá, y decían cosas muy características, pero con una claridad tan rotunda que era difícil creer que esas psicofonías pudieran ser auténticas. Todo esto se basaba en una leyenda. Los marqueses de Linares, Mateo Murga, Michelena y Margarita Reolí, tuvieron un hijo llamado José, al que educaron en los preceptos de libertad, compromiso, lealtad y bondad hacia los demás. Siempre le dijeron que en el caso de que se enamorara, procurara casarse por amor, nunca por interés, como era la costumbre en aquella época. Y así fue. Resulta que José conoció a una joven de una clase que en ese momento era inferior a la suya, se enamoró y manifestó su deseo de contraer matrimonio con ella. Sin embargo, cuando él se lo cuenta a su padre, ante su estupefacción, le dice que no se puede casar con ella, y lo que hace es que lo manda a Inglaterra, lo manda fuera de España para impedir esa boda. El joven está muy apesadumbrado porque además se ha educado en unos valores completamente distintos. Pero al poco de estar en Inglaterra recibe una comunicación de que su padre ha fallecido repentinamente. Entonces sí que vuelve a España y se casa con esta joven que su padre no quería que se casara, y al poco de la boda encuentra una carta
dirigida a él por parte de su padre, que nunca pudo llegar a enviar por la muerte repentina. En ella cuenta los motivos por los cuales no debe casarse con esa joven. Los motivos son que él, el padre, ha tenido unos amoríos con una cigarrera de Madrid y ha tenido fruto de esa relación una hija que justamente es con la que él se acaba de casar sin saber que era su hermanastra. La joven esposa en cuestión con la que se había casado supuestamente su hermanastra era Raimunda Osorio Ortega. En este momento que él se entera de que realmente es su hermana y que no puede mantener una relación con ella, dicen que muy apesadumbrados recurren al Papa León XIII y piden una bula papal para poder convivir juntos sin mantener relaciones sexuales. Parece ser que conviven durante varios años, evidentemente no tienen hijos, pero prohijan a una niña que se llama Raimundita y que esa niña supuestamente era visitada por otra niña, pero que no tenía ninguna relación con el parentesco. Y ahí es donde empiezan a surgir leyendas cada vez más macabras relacionadas con esa niña, porque supuestamente esas voces que se hicieron públicas a finales de mayo del 90, lo que vendrían a decir es que habrían matado a esa niña, se llegó a decir incluso que la habían ahogado en una bañera y que la habían enterrado en el propio palacio y que de ahí esas voces lastimeras. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues a finales de mayo salta todo este escándalo, como decimos, no se sabe qué parte es verdad, esas psicofonías resultaron ser falsas y la leyenda, había una parte de la leyenda que también lo era, porque para empezar, nosotros tuvimos un permiso, y cuando digo nosotros me refiero a la antigua Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, cuando a finales de julio tuvimos un permiso especial para poder entrar a investigar. Lo primero que hicimos antes de eso fue documentarnos y comprobar que la leyenda que se había difundido no era cierta. Para empezar, no podían ser hermanos porque no era hija de una cigarrera. Raimunda de Osorio tenía un probado linaje, con lo cual no venía de una cigarrera. Sí que se especuló que el padre del marqués había tenido unos amoríos con una cigarrera, pero no era esa cigarrera en concreto. Tampoco se pudo producir una bula papal por escrito, porque las bulas en aquel tiempo eran de viva voz, que se decía. Por tanto, hay una parte de la leyenda que es mentira. Sí que es cierto que aprovecharon a una niña y que otra niña la visitaba y les llamaban las señoritas de Avecilla. Y hay alguna referencia visual dentro del palacio a esas niñas. Pero todo lo demás que se inventó, pues no era cierto simplemente. Lo que sí que es verdad es que hubo varios grupos de investigación que entraron dentro de este palacio antes que yo y que tuvieron grabaciones psicofónicas que no son las que se divulgaron en su momento. Por ejemplo, el grupo EPTA obtuvo grabaciones, don Germán de Argumosa también. Se grabaron fotografías extraordinarias, bolas de luz, paseándose por el palacio y una serie de experiencias que se detallan tanto por parte del grupo EPTA como por parte de otros investigadores. Yo puedo decir que he estado en dos investigaciones distintas, una, como digo, en julio con un permiso especial, donde los resultados fueron más bien escasos, y una segunda con el programa Cuarto Milenio, cuando pude intervenir con Iker Jiménez y Carmen Porter en una investigación que se realizó multidisciplinar. También pude acceder a testimonios de personal que trabaja dentro del palacio, pero que no quiso hablar a cámara y sin embargo nos comentó que sí que es verdad que se escuchan voces, y obtuve algunas grabaciones psicofónicas durante esa emisión de ese programa que no llegaron a emitirse porque se grabaron en lugares que no estaban colocados con cámaras. Solamente había colocado yo mi grabadora y posteriormente de revisarlas después ya en casa vi que había unos registros psicofónicos que no obedecían a nada que pudiera tener una explicación y que os voy a dejar aquí para que podáis escuchar. Me gustaría que vosotros mismos, tras escuchar las psicofonías, me dejéis en los comentarios aquí abajo lo que pensáis que dicen o qué es lo que escucháis realmente, ¿no?
Yo, por mi parte, os lo pondré al final del vídeo, para no condicionar nada. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado la historia del Palacio de Linares, si os gusta la ciudad escondida, por favor, suscribíos, dadle a me gusta al vídeo y compartir en vuestras redes sociales y con vuestros amigos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. El marqués de Linares, Mateo Murga Michelena, y su esposa Margarita Reolid, espérate, lo siento, Mateo Murga Michelena, trajera matrimonio unamente con alguien que fuera, es que me he hecho aquí un lío. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en claratahoces.com.